Ubaldo, un cordial saludo para usted y para todos nuestros televidentes. A esta hora nos encontramos en la Universidad Popular del Cesar, sede Bellas Artes, porque hoy el rector de esta alma mater, Robert Romero, entregó detalles del proceso de acreditación de los programas académicos de esta universidad. Bienvenido a RTA Noticias. Muchas gracias. Un saludo a todos sus televidentes. Bueno, rector, cuéntenos un poco de detalles de la información que se brindó el día de hoy aquí en esta rueda de prensa. Sí, gracias a la Divina Providencia, gracias a todo el equipo que nos acompaña, a los docentes, a todos los directivos. Hoy estamos recibiendo la resolución de parte de la Ministra de Educación Nacional, mediante la cual se renueva la acreditación en alta calidad del programa de licenciatura en matemática. Uno de los programas históricos de la institución con el que nacimos como universidad, y hoy hemos logrado su acreditación en alta calidad, lo que nos tiene muy, muy contentos. Rector, con estas buenas noticias, ¿cuántos estudiantes se van a ver beneficiados con esta acreditación? Bueno, de hecho, se beneficia no solamente los estudiantes de la licenciatura en matemática, sino toda nuestra población universitaria. Porque es que con este programa estamos ya alcanzando 5 programas acreditados en alta calidad. Hoy hablar de que la UPC, que históricamente no más había tenido al mismo tiempo un solo programa acreditado en alta calidad, y que hoy tiene 5, eso representa un reconocimiento a las condiciones de calidad de toda la universidad. Y por supuesto nos hacen falta 2 programas solamente para poder solicitar la acreditación institucional en alta calidad de toda la universidad. Rector, por último, son muchos los jóvenes que hoy pues ya culminan ya su bachillerato. ¿Cuál sería ese mensaje a aquellos jóvenes que aún no se han decidido por alguna universidad? ¿Por qué la universidad? ¿Por qué la UPC? Que aquí hay una universidad pública. Una universidad pública en donde solamente el 10% de los estudiantes están pagando matrícula plena, que el resto están siendo beneficiados de gratuidad. Hay una universidad pública que hoy tiene los máximos estándares de calidad, no solamente de toda su historia con la acreditación de programas, sino en relación y en comparación con las demás universidades de la región. Que hay una universidad pública que ofrece diversidad de programas, no solamente de pregrado, sino también de especializaciones, maestrías y doctorados. Muchísimas gracias, rector. Bueno, esta es la información que se registra a esta hora aquí en la Universidad Popular del Cesar, sede Bellas Artes. Ubaldo, continúe usted en estudio con más información.